¡Qué lindo! Hermano, bienvenidos. Buenas tardes, señores. Versión rock, ¿eh? Bienvenido Martín Saltón, la banda de Lules, son los chicos. Espectacular. Bienvenido. Seguimos importando gente de la aldea. Usted me va a llenar de gente de Lules. Estamos sacando, haciendo cruzar el puente la gente de la aldea, papi. ¿Tenemos tiempo de presentar rápido a los músicos? Sí, rápido, rápido. El corte el queso. A mi izquierda, Luciano Travini, guitarra eléctrica. Luciano, bienvenido. Sí, sí. Santiago Díaz, batería. Fuerte el aplauso. Santiago Díaz, ahí está, muy bien, che. Qué lindo tener luleños acá, ¿eh? La próxima vez que vienen, frutilla. Si no, no entran al estudio. Frutilla con crema, está, sin está. Pan. Con crema. Está medio agitado, ¿no? La frutilla con crema, señores. Bueno, atención, porque... tenemos algo espectacular para presentarles hoy. Te agitó el perro, ¿no? Yo creo que el COVID, ¿viste? Medio agitado. No, el COVID, ¿viste? Uno de esos es el post-COVID. ¿Vos vas al gimnasio, no? ¿Vas al gimnasio? Sí, pero está cerrado. Avisar a tu cuerpo. Escucha. Bueno. me quiero gastar hoy. Bueno, escucha. La semana pasada estuvo Rafa Botto con nosotros. Sí, señor. Bueno. Y se comprometió con tu... ¿Cómo está la productora? Bueno, está, ¿viste? Estás con mucho... Está resfriada, mucho estornudo. Estamos todos acá, sí. Ustedes no me traigan aquí a... Escuchen. Y Rafa se comprometió con nosotros a hacernos una producción acá en vivo. Dijo, bueno, con Eva, con Seba vamos a hacer algo estilo James Bond. ¿Saben una cosa? Lo hicimos. Hicimos una flor de producción. Sí, señor, muy bien. Increíble. Sí. Porque acá lo que se hace, se dice se hace. Y lo que se hace, también se dice. ¿Eh? Lo que se hace es bueno. Bueno, pero escuchá, vamos a ver el resultado de esta producción. Va a ver. Pero antes vamos a ver un video. Un video de lo que pasó ese día, cómo nos comprometimos todos con esta producción de fotos espectacular. Y vamos a ver el resultado también, ¿eh? Muy bien. Lo compartimos con ustedes ahí en la casa. Ya volvemos, mirá. Bueno, una vez más trabajando con Seba, en otro país, en otra situación, con un grupo de gente espectacular, una vibra que ayudó a que todo saliera fantástico. Las fotos... creo que van a quedar espectaculares. Evita divina, Seba la tiene clarísima y el equipo de producción impresionante, chapó para ellos. Así que nada, los invito a que vean las fotos más bellas. Bueno, nos tocó hoy, a mí por lo menos, hacer de la mala de la película una nueva experiencia, un momento increíble con lo que es Rafa, compartiendo siempre con Seba esta oportunidad nueva de hacer cosas nuevas para el programa, cosas nuevas para ustedes. La amé a Ani, que me dijo increíble con este maquillaje. Para hacer la mala de la película. Papel que me cuesta un montón, pero me encantó. Así que nada, feliz. Bueno, acá estamos con Analia, que es nuestra maquilladora de todos los programas. Y bueno, también se sumó a este proyecto, esta producción, y es un honor y un orgullo que estés. Por supuesto, muchísimas gracias, estoy muy agradecida junto a vos, a Rafa, que me dieron la oportunidad de hacer esta sesión de fotos y bueno, contenta. ¿Es muy complicado maquillarnos? No, es algo que a mí me gusta, el maquillaje artístico. Me tocó hacer un smoke y un maquillaje súper suave a vos. Sí. Y bueno, me encantó. La oportunidad de participar en esta sesión de fotos, en donde hubo grandes personajes como James Bond y la villana, que en este caso lo hizo Eva, fue una experiencia tremenda, también contar con la gran experiencia de Rafa, con la maquilladora, que fue espectacular, así que nada más que agradecer a Rafa por su trabajo y a los chicos que estuvieron, cada uno bien metido en su papel, así que espero lo disfruten. Bueno, ya hemos terminado la producción acá con Rafa Botto. Que decirles que
Tengo una felicidad plena, es un honor, un orgullo volver a laburar con Rafita, fotógrafo de esta calidad, que lo podemos disfrutar acá en Tucumán. Es un lujo, bueno, un lujo que ojalá que ustedes lo disfruten muchísimo ahí en la casa. Algunas cosas van a salir acá en Se va la tarde, otras van a estar directamente en nuestro Instagram, pero se los digo. Espero de verdad que disfruten porque fue un esfuerzo enorme, un equipo enorme de producción. Y bueno, ahí está el resultado. Muchas gracias. Ahí está, bueno. Bueno, usted Demetrio no diga nada porque usted no vino. Ahí, no, igual, señor, porque el caché no alcanzó para sacar a mi cuerpo esbelto. Bueno, atención porque ¿tenemos el resultado o no? Señor director, ¿podemos ver las fotos? Porque la gente vio la producción, pero no vio las fotos. ¡Ahí está! Esa es una. Miren lo que es esa foto. Tremenda. Vamos con la siguiente. No pasó el casting yo. La siguiente, no pasaste el casting. Y la tercera foto, por favor. ¡Bien! La fotografía. ¡Qué estudio! Exactamente. Lo hicimos en Árbol Negro Films, acá en Mendoza 628. Así que, si ustedes quieren... 626, perdón. ¿Qué dije? Pero ni la iré. 826. Bueno, es la primera vez que hago este PLT. Sí. 826. Así que si ustedes quieren alquilar este estudio para hacer lo que ustedes necesiten, ya saben con quién se tiene que comunicar. Ahí está. ¿Con ustedes, señora Vanessa Almedo? Ah, muy bien. Bueno, la verdad es que un honor, ¿eh? ¿Cómo se sintió usted, Eva? Increíble, la verdad fue un placer. Fue súper, súper lindo compartir con... ¿no? Impresionantes los resultados. No le cuesta. Fue súper lindo compartir con un profesional como es Rafa Botto. Sí. Bueno, Botto yo siempre. Claro, exacto. Usted no pasó el casting, Mario, ¿sí? No tengo cara para ventanilla yo, pero bien, no importa. Hay bueno, revancha. Bueno, sí, ahora es Mario C, ¿saben, no? Ya no sí, es sí, Mario sí. Audio. Soy Mario C en las redes. Sí, señor. Sí, señor. Hoy ya me acabo de cambiar. Señor. Como sí, Demetrio, señor. Tiene la misma cantidad de seguidores que Demetrio. Bueno, sí, señor. Sí, yo cuando recuerde la clave de mi Instagram voy a ver cuántos seguidores. Sí, bueno, señor, ahí voy. Óptica Club, ahí está. Óptica Club, San Martín 667, la mejor óptica de Tucumán. Préstenle atención. Y también te quiero decir a vos que tenés que recorrer Tucumán, señores, porque es lo más maravilloso que tenemos en el norte, con mucho orgullo lo digo. Visiten Tucumán, Tucumán es nuestro. Visiten y disfruten de Tucumán. Sí. Algo que yo siempre, viste, en la semana hago el repaso del programa anterior y otra vez yo tengo que pedir bar. Otra vez. Porque, ¿otra vez? Otra sí. Vez. ¿Te ven la cara? Otra vez. No, no me puede tomar, Demetrio, el bar es para repasar las jugadas. ¿Qué pasó? La semana pasada otra vez me hicieron trampa. Otra vez en mi programa sufro trampa. Hicimos un challenge, lo invitamos a Ale del Sonido, lo invitamos a estaba el de Va de Onda. Estaba, ¿quién yo estaba? También. Vos también me hiciste trampa. La gente creerá que yo, viste, finjo. No, no finjo nada. O sea, yo lo hice, dejé mi vida en ese challenge. Eva, ¿lo puedes contratar? Chicos, o sea, yo busco, me cercioro, investigo sobre los challenges, los pruebo en casa. Sí. Mentira, vos querés que se golpee. Bueno, nadie quiso dejar la vida acá. Yo dejé mi vida, dejé mi pecho. Mirá. Y observen a los demás, por favor, mírenlo con atención. Claro, todo. Arrodillate, Mario. Ahí están todos los esclavos. Ahí. Entonces, perfecto. ¿Qué hay que hacer? ¿Ahí? Ahora, se ponen en cuatro, sí. Las manos al piso, okay. Así. Okay. ¿Eh? Ah, pero qué bonito. ¿Así? Ahí. Y ahora va una mano atrás. Ok. Y la otra también. No puedo. Si saco mi mata. Ahí está, muy bien, mirá, espectacular. Todos pudieron hacerlo. Ahí voy. No, es muy pegriloso, Sí. Ok, tenemos acá igual. ¿Qué pudo? Todo pudieron.
vieron, menos ustedes. Para la gente que no lo vio en casa. Para la gente que no lo vio en casa. Todo el mundo apoyaba las manos y se querían golpear. Yo dejé mi puesto dos veces. Yo desde el momento que me han dicho que me pongan cuatro ya estaba nervioso. Bueno, ahí está. Bueno, obediente igual, obediente. ¿Sabes por qué yo puedo hacer eso? Porque me entreno, hermano. Claro. ¿Y sabes dónde compro la ropa de deportes? En el, vestuario deportes. Sí, señor. Porque es el lugar donde comienza el deportes. ¿O no, Demetrio? Sí, señor. Por eso mira mis bíceps. Bueno, está bien. El vestuario deportes. El lugar donde comienza el deporte. Cuando volvamos de la pausa, ¿quién nos visita? Pero una personalidad increíble. Un regalito muy grande para usted. Sí, seguramente es su amiga, todo lo que usted siempre dice. Pero nos hemos criado juntos, mi querido Bill Gates. Eso vamos a comprar. Le voy a preguntar a ella. Ya volvemos. Quédate con nosotros toda la tarde aquí hasta que se vaya la noche. Aquí, se va la tarde. Vamos con la banda, dale. Quizá te pueda preguntar. Abrilos. ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué qué? ¿Que si te querés casar conmigo? Sí, eso lo entendí, pero te pregunto si la fiesta va a ser en Quique. ¿En Quique? Bueno, sí. Entonces sí, acepto. Tan enamorado. Bueno, momento de recibir a nuestra primera invitada del día de hoy. Muy orgulloso de recibirla. Ella, déjeme, por favor. Demetrio, espere un poquito, Demetrio, que la tengo que presentar. Es muy amiga mía, tengo que abrir la puerta. Espere un poquito, Demetrio. A ver, ella es empresaria, extenista profesional. Sí, señor. Exdirectora de turismo. Sí, señor. Mamá, esposa. ¿Qué currículum? Actual capitana de la selección argentina de la Fed Cup, señores. Con nosotros, Mercedes Paz. ¡Qué ya! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Muy bien. No, gracias por la invitación. Por favor. ¡Qué hermoso! Oh. Bueno, no le tomes mucho, viste... No le des mucha bola, Demetrio, que a veces... ¿Cómo que no? Es muy íntima. Pregúntale quién le enseñó el revés con una sola mano paralela. No. Sí, sí. Sí. Me tiraba canasto cuando no tenía confianza en el tenis. Demetrio me tiraba canasto y por eso le gané a Arantxa Sánchez. ¿Por Demetrio? Sí, totalmente. ¿Qué señor. ¿Se ponía la pelota del tenis? ¿Ana? Con mi brazo fuerte. No, sí. Me tiraba, entonces después... Yo no sé qué hace Demetrio con los invitados, pero yo no lo puedo creer, de verdad. Pero bueno, bienvenida. Pero en realidad me invitó Demetrio a este programa. Tomá, Beckettail. Tomá, Beckettail. In your face. Y tengo anécdotas en Nueva York. Pero vos. Pestañaste, se va. No, es que no me quedo. Están durmiendo en tu programa. Una anécdota en Nueva York.
Sí, sí. Ah, pero bueno, más adelante. Sí, bueno, es así con Gaby. Estábamos con Gaby después del Hall of Fame, que ella la introducía en el Hall, sí, de la Fama, y nos quedamos después unos días en Nueva York. Y bueno, Gaspar, mi marido, estaba muy emocionado de compartir esta semana. Y en un momento ya íbamos el quinto día y dijo, pero acá venimos a correr la maratón de Nueva York porque siempre tomamos agua. Dice, ¿cuándo va a ser el momento de tomar así un vino? Y justo fuimos a un restaurante y la reconocieron a Gaby. Sí. Entonces nos invitaron el champagne. Y bueno, y ahí él, Gaspar, se desquitó. ¡Por fin! Sí. ¡Pobre Gaspar! Sí. ¡Pobre Gaspar! Tengo que decir que Gaspar es medio piqui, le gusta el piqui, piqui, así para tomar para arriba. No, bueno, no tanto, yo, no a mí tanto. A mí me tiraron otra anécdota tuya. A ver. Una con un cantante muy famoso. Ah, sí. En un avión. Sí, ¿es sí. ¿Es verdad? Es verdad. A ver, contánosla, por favor. A jugar a Puerto Rico en el año 89. Sí. No habías nacido, me parece. No. Tenía poco, 5 años. Y bueno, entonces en un momento dado pongo el raquetero en el avión, pasillo de por medio, había un cantante, bueno, un tipo que yo ni lo conocía. ¿Sí? Entonces estábamos por despegar, me dice, ¿sos música? No, le digo, soy tenista. Ah, no me digas, ¿y en dónde juegan? En el viejo San Juan. Ah, ¿y vos a qué te dedicas? Soy músico. Ah, yo no tenía idea. Y estaba Pato Tarabini al lado mío y me decía, ¡es chiquén! Me decía. Entonces yo decía, no. Pero esto es criminal. ¿Cómo recién no empezaba. La cuestión que en ese torneo llegué a la final y perdí ahí con una tenista muy conocida. Sí. Y llego al Hotel San Juan y había un ramo de flores diciendo felicitaciones, muy buena actuación. Bueno, por supuesto, me has regalado el cassette, o sea que ya te estoy... No, el cassette, no el CD, sí, no, sí, sí, el sí. Cassette. Bueno, año 89. Así que bueno, nada, y después, por supuesto... ¿Pero qué quedó, una amistad eso? No, ¿o algo? No, ¿tenés no. el teléfono, Chayanne, algo? No, es más... Ni lo selfie. Vi en el Miami Open porque él era... Y a mí me daba vergüenza de contarle esta anécdota, claro. Porque él ya era mega ultra famoso. pero bueno, nada, así esa fue una anécdota muy linda. Te debe haber pasado con muchos famosos. Sí, me ¿no? suele pasar seguido. ¿A qué te va a pasar usted, Demetrio? Por no favor. Me reconoce. No, la gente. Bueno, sí. Pero bueno, pero además él en su época de gloria. ¿Sabes? No, estaba empezando. Recién se acaba de separar de los Parchís, entonces empezaba su carrera como solista. Los Parchís. Así que, ¡qué dato! Impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Tu carrera, hablemos un poquito del tenis, así. Hay que hablar del tenis porque, nada, es lo que te permitió a vos también. ¿No? Hacer tu vida, crecer como persona. Hay un dato que me parece muy curioso, que me encanta, y es, vos llegaste a 28 el ranking. Sí, leíste muy bien, porque vos no habías nacido. Ahí está. 20, no, no, obviamente, yo te estuve estudiando, pero 28 el ranking, y vos ganaste 280 partidos y perdiste 279 en tu historia. ¿Es así? Es así, me pasó algo muy raro porque yo en ese momento no veía estadísticas, ¿sí? Pero cuando me retiré, después empiezo a ver qué habían puesto de mí, de mi ¿sí? carrera. Y ahí me di cuenta de eso, ¿no? Entonces dije, wow, en teoría fui exitosa, sin embargo gané un partido más de lo que perdí. Te retiraste o sea, a tiempo. Me retiré justo ahí, ¿no? Así que bueno, pero es nada. Espectacular eso, porque eso también habla y nos deja una enseñanza muy linda a todos, ¿no? Porque... somos la construcción de todo lo que hacemos. No podemos ir por partes, no podemos separar por partes. Somos el resultado de todo. Eso es muy bueno. Porque no importa cuántas veces pierdas, no. Lo importante es continuar. Mira, Seba, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo era chica, tenía 15 años, que es la época del furor. ¿Viste? En ese momento era distinta la historia. Los chicos invitaban a las chicas. Sí. Y llegabas al lunes al recreo largo, entonces... todo el mundo decía, bueno, ¿con quién estuviste? ¿Con quién bailaste? Y yo era la planchadora oficial. ¿Qué significaba eso? Nadie. Entonces yo dije, algún día voy a ser famoso y voy a tener una lista de decir, no, con vos no, con vos a Chayanne no, a Chayanne no. A Chayanne no. No, bueno, pero ¿qué es lo que te digo? Entonces a través de eso encontré que el tenis era lo que yo mejor hacía. Sí. Y es como que dije, bueno... el tenis va a ser mi motivación para ser alguien. Y a veces, ¿qué te quiero decir? De esos fracasos o de esas cosas que uno no quiere hacer, descubre lo que quiere hacer. Fortaleza, ¿no? Así que bueno, yo siempre soy muy agradecida. Primero a mi familia, ¿sí? ¿No? A mis padres que me dieron la educación ¿sí? que tengo. Y después al deporte que creo que
me ha permitido formarme y, bueno, el tenis, que fue mi pasión y que hoy sigue siendo. Te lo ha dado todo. Y mirá cómo dejaste el tenis en un momento, decidiste quedarte en Tucumán, ¿no? Porque podrías haber elegido cualquier lugar del mundo para vivir. Y elegiste Tucumán. Y bueno, debes ser muy arraigada también, ¿no? A tus raíces, a tu familia. Son sí, muchos hermanos, ¿no? Soy la novena de 11 hermanos. Claro. 40. ¿Cómo hace los domingos con los asados? No, es este. 200 kilos de asado. Porque aparte todos vivimos acá. Claro. Bueno, pero es la clave. Por eso McDonald's funciona. Porque siempre hay un familiar que está comprando. Claro. Eso está. Pero bueno, nada, la verdad que eso sí siempre me ha tirado mucho porque es como que yo creo que la familia es el tesoro que uno tiene y es el refugio donde uno está en las buenas, en las malas. Así que bueno, y aparte de Tucumán, a mí me encanta. No, además, a ver, la apuesta fue fuerte. A ver, una franquicia cara. ¿Sí? En una provincia donde el sándwich de milanesa cultural... una sanguchería cada 50 metros. Digo, era ponerse contra el sándwich, ¿no? A ir a competir directo, lo pensaste, me imagino. Sí, todo el mundo me decía, imposible. No va a andar, la típica tucumañada. No va a andar, diría. Exacto. Acá no. Bueno, ¿lo charlamos o no, Demetrio? Sí. Un día estábamos en Nueva York y estábamos comiendo unos panchos. Y yo le dije, ¿por qué no llevamos ese negocio que está ahí enfrente? Es más, se iba a llamar de otro nombre, iba a tener con la M también, pero bueno, no importa. Igual, te quería decir, mi querida Merchín, que no todos tus familiares viven acá. No, algunos están en Córdoba. Tenés razón, me había olvidado de la Sole. Una parte de mi corazón está en Córdoba. Pero sí, es verdad. ¿La Sole? ¿Qué es eso? Y la Sole es una sobrina que Demetrio estaba enamorado. No. Sí. No lo va a querer meter la familia. No, por suerte ya la Sole se casó, o sea que ya sabemos que hay. Tiene dos Demetritos. Bueno, hoy tenés, creo que tres locales. Cuatro locales. Sí, con mi hermana Julia, ¿Y tuviste, socia. ¿Eh? Sí, con tu hermana. Julia, sí, bueno, sí. Un beso para tu hermana. Sí. Un éxito total. ¿Puede ser que seas licenciada en hamburguesología? Sí, así es. Es la Universidad de McDonald's, que tiene, o sea, te capacitan. Una de las mayores logros que tiene la franquicia es eso, ¿no? Es la capacitación continua. Y bueno, me gradué en la Universidad de Chicago de McDonald's. ¡Wow! Que es muy lindo porque ahí compartías con otros licenciatarios y gerentes de locales de todo el mundo. Así que, bueno, es una carrera muy linda, muy específica. O sea, te enseñan a todo, ¿no? Desde cómo estar en un local, pasar por todos los puestos, a, bueno, todas las cosas. Tengo una pregunta, Seba, yo, para hacerle. Sí, decilo, Mario. ¿Cuántas hamburguesas llegó a probar? Y... paralelo a los partidos perdidos y ganados con la estamos por ahí, ¿no? Me quedo tranquilo entonces. Sí. Bueno, me imagino que te gustan las hamburguesas. Sí, por supuesto. Sí. A ver. Sí, voy cambiando. O sea, ¿de locales? La principal era al principio la magnífica, era la que me gustaba. Ah, y ¿te quedás así con una sí, favorita? Sí, después me gusta el Big Mac, después la Mac Pollo. Yo cuando voy a un local, a un restaurante, le digo al dueño, digo, ¿cuál es su plato preferido? Y el que me dice es el que yo pruebo y el que yo como. Yo me ofrezco de catar. ¿Cuál es la hamburguesa? Es que yo pruebo porque nunca paga también. ¿Cuál es la hamburguesa que más te gusta? A mí la Big Mac. La Big Mac. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Pero es... mirá que es un punto de inflexión acá lo que te voy a decir. Opa. Último lugar del mundo abierto. 12 de la noche, vos estuviste trabajando todo el día en algún lugar, imagínate. Estás muerta de hambre, Mercedes. En el mundo, ¿no? Sí, en cualquier lado del mundo. Okay. Estás por ahí, estás muerta de hambre, 12 de la noche. Lo único que hay abierto es un restaurante de hamburguesas de la competencia. Uy. De la competencia. Se ve la lucecita ahí de la competencia. Lule. ¿Qué hace Mercedes Paz? Tres opciones. Entra al local de hamburguesas, pide uno y se la come. Se encapucha y va por el auto. ¿Con el auto? ¿Así? ¿Con los ojos oscuros? ¿O se muere de hambre y se va a dormir? Con A.
Muy, muy fuerte la pregunta. Mm. Ahora aclaremos que está sola porque si no lo va a mandar el marido. No, voy de frente manteca a ver cómo está la competencia, porque uno aprende de analizar eso. ¿No? Sí, por muy supuesto. Bien, muy buena respuesta. De frente manteca. Bueno, espectacular. Bueno, vamos cerrando. La verdad que una lástima porque tenemos un montón de preguntas para hacerte. Mirá, me quedó un montón acá. Pero ya vamos a volver y vamos a jugar un juego, los dos. Pero rápidamente, cerramos con esto. ¿Una palabra o frase que te defina, Mercedes? Motivación. Motivación. Qué lindo. Qué lindo. La debiste encontrarla todos los días de tu vida, ¿no? Sí. Yo soy agradecida de la vida porque creo que... O sea, me siento una persona afortunada con suerte, pero también busco que eso pase, ¿no? Y soy optimista, por eso para mí estar motivada cada día es importante. Qué placer escucharte. Tenemos un regalito para vos. Me imagino que te gusta el mate. Sí. ¿Eh? Bueno, encanta, la gente de Jaque Mate, yerba mate muy orgánica. Bien, bien. Mirá, bueno. Tienen más de 60 variedades. Es la única que no tiene químicos, ¿eh? Así que es orgánica, natural. Podés probarla porque no te va a dar acidez nunca. Mirá lo que hice yo en el local. Esa hierba es para vos, esta botellita es para vos, una bebida energizante, para que te ayude con tu motivación, porque esa, mira, esa es X-Fit, porque no tiene azúcar, y si vos no conocés Reactor, tenés que entrar a las redes de Reactor Argentina, porque es la bebida que te trae toda la energía que necesitas para tu día a día, te presenta Reactor X-Fit, esta versión es cero azúcar, mira. Bueno, Mer, nos vamos a un corte, ya venimos, vamos a jugar un juego espectacular, pero te quiero decir que la gente de LID te mandó este regalito para vos y estoy seguro que te va a encantar. Me voy llena de regalos, Sebastián. Ah, mira qué bien que te trajo. A ver, abrila, por favor. Abrila, abrila, abrila. Ah, qué bueno. Ah, espectacular. Sí, esta de Mandela. Un ganador es un soñador que nunca se rinde. Ahí está, muy bien. Ahí está. Es muy conocida. Alguien te sopló de esta frase, ¿no? Alguien te sopló. No puedo decir nada. No lo puedo decir. Bueno. No lo puedo decir. Ya nos vamos, ¿eh? Quédate con nosotros. ¿Vamos con la banda? Espectacular. Gracias. Gracias, gracias a vos, Mara. Podemos dar fe de que realmente trabajan seriamente y de que todo lo hacen de una manera impecable, así que feliz. Bueno, me encanta escuchar esas palabras, la verdad que nos emociona y también nos pone tan contento que vuelvan a confiar en nosotros. En este caso, Belén mencionaba que está dejando un auto tres puertas, el Volkswagen Up que tenemos aquí a nuestra derecha, que también está muy lindo. Como siempre decimos, Belén, la empresa siempre busca la manera que el cliente pueda pagar su cuota fija y en pesos. Voy así cambiando. Aparte también sirve para que uno se vaya capitalizando. Uno sabe que ustedes todos trabajan de una manera pero impecable. Y de repente yo dije, bueno, quiero hacer el primer cambio, ahora fue el segundo. Yo le recomiendo a la gente porque realmente trabajan muy bien, Germán. Y ustedes nos entregan los autos, pero espectacular. Y aparte, bueno, cuotas fijas y en pesos. Momento de jugar, Mercedes.
estás en competencia de nuevo. ¿Eh? Me genera adrenalina. ¿Cuál, esto, es, ¿cuál es tu motivación del día de hoy? Ganarte. Me dijeron que no, no te gusta perder a nada, no, me dijeron. Es verdad, en es los verdad. Juegos de mesa sos terrible. Sí, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Y bueno, tengo una, pará, tengo una anécdota que me contaron. Ah, sí. Con tu marido. Sí. Sí, que le, dice que te estaba ganando al tenis. Escuchá. Y él, sí, no sé qué pasó, que te dijo, no, Mer, vos ya no sos las mismas de antes. Ah, y agarré, ¿qué le dije? ¿Qué le dijiste? ¿Esto es real? ¿Y qué vení, le dijiste? Vení, le dije. ¿Querés que hace? No, no me estaba ganando, estaba peloteando y me hace de repente un tiro ganador. Ah. Y me dice, ah, está viejita la campeona. No. Le digo, vení. Sí, 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 sí. Le digo, vas 6-0, 5-0, 40-0. Sí. Y vas a ver que te gano. Porque en esto, ni embarazada ni con taco, me vas a ganar. ¡Sí, obviamente, obviamente que quien ganó. Claro, obvio. Muy buena. Otra más, porque está llena de anécdotas. Dice que estabas en Brasil. Sí. Con la familia. Ah. Y tu cuñado, se hizo amigo de unos porteños, lo invitaron a jugar al tenis. Y tu cuñado dijo, mirá, yo no tengo compañero, pero puedo llevar a mi cuñada. Traela, le vamos a jugar despacito. Pues sí, lo digo. La cuñada. Y no, y empezamos a jugar y bueno, se empiezan a pelear así, como diciendo, no, y esta. Y después no podían creer que yo le empezaba cortita. No tenía idea. Hasta que viene la madre, uno dice, pero si ¿sí esta es. Ah, ¿te reconoció? Dice, ¡ah, con razón! Dice, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Eso son, me divierte. Siempre en los veraneos pasa alguna anécdota parecida. Pero, que uno cae, va perfil bajo, claro, así como a romperla. Bueno, ahora te cuento que estuviste practicando un poco, perfil bajo, me mostraste sí. Con esta, la tenías muy clara con el juego. No sé. A ver, atención, ¿cómo es rápidamente el juego? Rápidamente, tienen que tomar el trago, coordinación, ojo, mando fundamental. ¿Qué hay? ¿Cerveza acá? Sí, hay cerveza, esto de al quinto paso vemos qué pasa. Empezamos lo acá. Ponen en el borde y lo tienen que girar. Así que bueno. ¿Perdón? Micrófono a la boca, Eva. Bien, vamos de nuevo. No, ya está, ya está. Sí, estamos, se entendió. Se entendió, clarísimo. Dale, bebemos y o sea, una vez que lo damos vuelta, recién podemos pasar al otro. Exactamente. ¿Vamos? ¿Listo? Dale. ¿Cuándo diga el director? Ya. ¿Qué hace Phil que está indio mío para tomar? Papá. ¡Apa! ¡Atención! A ver, ¿quién me va a ganar? ¡Apa! ¡Eso, vamos, vamos! A ver, a ver. A ver. Pucha. Me parece que... Menos mal que no juego yo, porque siempre me voy ebrio. Mirá cómo lo tiene Clara, chica. Empujale su vaso, ahí, opa. Vamos, vamos ahí. Esta gente sabe, sabe de trago, vamos. Sí, 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 sí. Vamos, sí, Mercedes, sí, vamos, Mercedes, sí, sí. Vamos. No, no, este me hicieron no. Ventaja. Vamos a ver quién gana. Ahí está, vamos, 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 vamos. No, se pasó Filgate ahí. Ahí está. No. Despacito. Viene dale, el ganador. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le gané a Mercedes Paz! Siempre me hace quedar mal con mi amigo. Le suma 280 derrotas. Para, decoroso, bastante decoroso. Muy bien. Se va. Muy bien. Ahora tiene igual las derrotas con los triunfos. Claro, claro. Claro. Empatamos. Bien, bien, muchas bien. Gracias. Lo importante es competir. Exactamente. Y ya aprendí algo hoy. ¿Eh? Ahora bajó en la casa con tu marido. Sí, exacto. Mer, bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un lujo. Éxito con el programa. Muchísimas gracias. Y a vos que estás en la casa, te digo, si estás buscando arquitectura de inversión, tener un enfoque comercial que revalorice los activos tuyos como clientes, tenés que buscar a Norurbana. Mirá. La noche
Martí. Muy bien, chicos. Qué lindo. Qué ganas de que ya llegue el sábado. ¿Cómo falta? Seis días, ¿todo? Un montón. Bueno, yo me estaba remangando un poquitito. Te estás poniendo tono. Te estás y bueno, mirá, tono, pará, que no mostré la ropa, hermano. Claro, la ropa de la Argentina. Gracias, la Argentina, por la ropa, por el outfit. Divino, que divino. Y el suyo también, Eva. Muchas gracias, City Tuk, por decirme siempre. City Tuk, que me viste. Muy bien. Siempre divino, Corrientes 433. Ahí está, perfecto. Hola a todos en casa, yo no los saludé, así que no. Hola, no. Estás hace hola, una hora. Hola a todos, hola mamá, hola papá. Qué hueca, no te hueca. Che, vamos a hacer el challenge de esta semana. Yo me remangué por eso, porque me das miedo. Por supuesto, tenemos un challenge y para seguir en la línea, sí. Vamos a hacer nuevamente cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no. Ahí está, tercera edición. Y los invitamos obviamente en casa que los hagan y nos etiqueten en lo que es el Instagram para que lo podamos compartir, ¿sí? Ok, dale. ¿Lo invitamos a Mario o no? Por supuesto. Venga, Mario, venga Mario que ahí está preparado ya. Mirá, escenógrafo, todo. Utilero. No podemos pedir más. Ahí. Impresionante. ¿Quién lo viste a usted, Mario? Me viste mi señora. Tiene una casa de ropa. Contanos. No, ella me dice que me tengo que poner. No, Como tiene que ser. Bueno. La banco a su señora, como tiene que bueno. ser. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Una pared. Ok, vamos a ver primero el challenge y de ahí lo hacemos. A ver. Un amor. Bueno, vos empezás. A ver qué tanto. A ver, la mujer, a ver. A ver. ¿Cómo que no? No, si puede. Si está tú. Ahí está, mirá. Qué bárbaro, Mario. A ver. ¿Qué haces? Uno, dos. Ok. Agarrás. Esta cámara, para, tomame con esta cámara para que se vea bien. Ahí está, dale. Al pecho. No, pará, no te apoyaste. Pero tienes que apoyarla para acá. Tienes que apoyar. No, apoyala de nuevo. No te vieron. Tienes que apoyarla. La frente ahí. Ahí está. Levantas. Pero, pará. No. Primero tenés. Apoyate. Levanta esto con la frente apoyada. ¡Ah! Con la frente apoyada. Los zapatos. Ellos están descalzos. Ahí, yo te ayudo. Ahí. Frente apoyada. Tengo los zapatos. Dale. Frente apoyada. Dale. Levantá y levantate. ¿Cómo hizo? ¿Voy yo? Dale. Pará. Entonces. Así, ¿no es cierto? Así. Ok. Agarro esto y me levanto. Sí, ahora levántate. No va, pero para que vean que vos no fingís, vamos a invitar a todos los chicos. ¿Tenemos tiempo? ¿Se dale, puede? Dale. ¿Sí? Dale, Mario. Dale, vení. Vamos. Te apoyás contra esto. Apoyate. Dos pasos atrás, ahí, muy no bien. No es trampa lo único. Acá lo único que puede ser trampa soy yo. Ahí, y agarralo y subí. Ahora subí. No, pero... Está haciendo mal. Tenés que despegar. Te tenés que despegar más. Subilo. Te tenés que despegar más. Ahora... No, te tienes que despegar más. Ahí, ahora baja más. Ahora párate. Lo levantás y ahora párate. No, algo estás haciendo mal. Vos, Mario, no. No, bien, hacen trampa. Dale. Gracias. A la pared, dos pasos. Sí, háganlo bien, porque después quedo como yo. No, parece un inútil. Dale. No, ponte acá. Uno, dos. No, ahí está. Dale, ahora acá. Apoyá de frente. Ahí va, pará, yo te acerco. Ahí está. Ahora levanta con el pecho. Ahora arriba.
Es que la señora lo tiene bien entrenado. No, por eso. No, algo está mal. No puede ser, boludo. No, estoy re, no, estoy bravo, boludo. Bueno. No puede ser. Una vez más, es tu programa, tenés que poder. Pará, no, lo voy a hacer. Ustedes hacen trampa. Uno, dos. El baterista no pudo. Acerca. Ahí. Ok, acerca más. Ahí. Al pecho. Y ahora te levantas. No, no sé, es medio raro la cosa. Bueno. Eva wins. ¿Lo dice? ¿En serio? Sí. Oh. Si te hace feliz. Bueno, ya está. Malísimo su challenge de hoy, Eva. No me gustó nada. ¿Y vos qué haces en la casa? ¿Qué esperás para ir a Carline? Porque tenés que cambiar tu auto. Claro que sí, porque es el lugar donde vas a encontrar seriedad, transparencia y garantía, señores, a la hora de comprar un auto usado, elegí Carline. Mirá. Bueno, estoy enojado, estoy muy enojado, así que le voy a tirar algo ahora cuando entren los chicos. Señores, tenemos que recibir a unos amigos tucumanos muy talentosos ellos. Por el septiembre musical se va a hacer una competencia de freestyle. Impresionante. Raperos, improvisan lo que vos quieras. Son impresionantes los chicos. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Ahí está, venga, como grandes estrellas, venga, no sean tímidos. Vamos, venga, ahí, rapeando, ahí. Este es. Hola, hermano. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va esto? ¿Bien? Ahí está. Tu nombre son tres letras y tres consonantes. Claro. Bueno, ¿cómo es? LCK. LCK. ¿Y vos querías que yo me la acuerde así tan fácil? Se puede, bueno. LSK, vos sos el organizador, pero también sos rapero. Claro, soy organizador del evento junto con el ente cultural y bueno, yo también soy rapero. Okay, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Y bueno, hoy mismo ya en este preciso momento se está haciendo los filtros de la Copa Pachamama, que es la primer nacional que se está haciendo acá en la provincia de Tucumán, que por primera vez acá en esta tierra se está haciendo lo que es a nivel nacional una competencia. ¿Vienen de todo el país? De todo el país, de Mendoza, San Juan, de Santiago, Catamarca, todas las provincias. ¿Qué tal el nivel de los tucumanos? Ya te lo van a mostrar en un ratito. Chicos, ¿hace cuánto que hacen esto ustedes? Y yo más o menos desde los 12 años que estoy en la cultura. ¿Cuántos años tenés? Ahora tengo 22. ¿10 años? Ya, qué bueno que llevo la matemática. Y yo desde 2017, ajá, 2015. Más nuevito. Sí. Pero igual, tenés toda la impronta. Claro. ¿Es verdad que los que hacen freestyle se estudian el diccionario? No. Yo sí, me leí el diccionario y la Biblia. Bueno, vos tenés que hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué no compiten entre ustedes? A ver quién es el que más se la banca. ¿Se animan que tiramos un freestyle, hermano? ¿Se animan? ¡Uy! Se va a armar, ¿eh? Para. Yo me pongo acá en el medio. ¿Me querés dar un par de palabras? Bueno, vos en ese caso sentate. Vos sentate. No, es la típica. Vení, Eva, vení, Mario, vengan. Porque acá lo que yo vi es que todos los freestylers tienen su hinchada, ¿no? ¿No? Entonces vamos a hacer hinchada. Vení, vos vas con él, ¿cómo es tu nombre? DLR. DLR, vos con DLR. Eva, descuelgues a su madre. Venga. Está hablando con su mamá. Venga, con su hija. Bueno, venga. ¿Con quién querés? ¿Con DLR o con...? Este. ¿O con ese? ¿A quién querés alentar? ¿Eh? Venga, rápidamente. Tenemos 2 minutos y medio. Yo me quedo en el medio. Ahí está. Uno con uno. Ahí está. Chicos, competencia limpia, ¿eh? Bueno, vamos a hablar. La base, chicos, por favor. Ahí Martín Saltor con los chicos. Televisión, Tucumán, empanada. Tres palabras. Vamos. Check.
Y es que agarro todo a todo motor, porque sé muy bien que tengo una visión. Con DLR compartiendo con toda la ovación. Esta tarde salimos en televisión. Se va la tarde, llega la noche. No sé qué está pasando, tal vez salga en un coche. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya termino en nada. Más clásico que en Tucumán es empanada. Empanada, hermano, no tengo planta. Mucho menos sabiendo de lo que ranta. ¿Querés que te explique de mi garganta? En la TV no me aguanta, ni los cables ni la santa. Te lo explico en la pista. Como todo competencia, también soy realista. Así vamos haciendo freestyle, porque a mi edad de rapero somos artistas. Obvio, artistas, estamos listos. Por eso es que esta hinchada demuestra que estamos invictos. Ya saben muy bien, no somos tan niños listos. Hay un tocadisco mientras esta banda toca discos. Y es que sí, nací pa' esto, negro, no puedo ni frenar. Ey, no sé qué va a pasar. Seba nos invitó, nosotros venimos a reventar. A reventar, hermano, porque así lo gritan. Entendiendo que la gente también compita. Como el bombo y caja, suena tan crudo como la empanada frita. Así lo hacemos, nos mantenemos puros. Rapeamos como ninguno. En competencia salimos, ni lo ayudo. En la TV, representando a Tucumán. Siempre presentando a tu mundo. Vamos con cuatro, a ver qué puede pasar. Estamos en Tucumán, tal vez despegamos ya. Nos vamos a otro planeta o tal vez otro país nos espera, pero no pasa nada, niño, todo llega. Todo llega, hermano, así soñamos. Y las damas también nos mantienen en esta fama, porque somos de Tucumán, viajamos al norte, pero en el norte se mantiene en el coche cama. ¡Eso! ¡Atención! Yo creo que claramente hubo un empate. Un empate, aplauso para los chicos. Se le llama réplica, cuando es empate se le llama réplica. Ok. Señores y señores, ¡réplica! Porque eso significa que tienen que desempatar. Claro. Bueno, en otro no tenemos tiempo ya. Señores, espectacular. Está hecha la invitación para todo el mundo, ¿no? Claro, sí. Ya mismo en este preciso momento se está haciendo la Copa Pachamama en el Centro Cultural Juan Beterán, en Mendoza y Marco Avellaneda. Así que los esperamos a todos para poder tener una tarde-noche excelente. ¡Espectacular! Y yo le voy a decir que... Bueno, ¿le puedo decir el abecedario? Ya queda... Usted agarre las letras e incorpora sus nombres. Bueno, ABCDFGH, ¿cuánto que lo vieron? ¿Cómo lo pueden hacer? Ey, hamburguesa de Billy Bob Burgers. Vamos a comer ahora. Recordá, porque es un buen momento para comer la hamburguesa. Recuerden que si en la casa ponen el hashtag se va la tarde a la hora de pedir una hamburguesa americana, las mejores de Tucumán, tienen que hacerlo y tienen un 15% de descuento. También puede ir al local ahí en la calle Rivadavia. Y por supuesto el helado nos toca a nosotros, ¿verdad? Sí, porque no puedes comer hamburguesa y a la misma vez el helado, ¿no? Claro, no puede no haber postre. Por supuesto, el mejor postre es de Bluebell, heladería. Este para vos, Eva. Te lo regalo. Una vez que ligue Eva, está bien, ¿no? Por la mejor hinchada. Señores, el mejor postre lo tenemos acá en Tucumán porque es el mejor helado del mundo. ¿Todo bien, señor director? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos con la banda? Chicos, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Exactamente. Bien, Seba. Bueno, gracias, Calequín. ¡Feliz! A toda la gente. ¡Feliz día del maestro y del profesor! Para todos los maestros. ¿Del profesor también o del maestro solamente? Del maestro. Ah, son días distintos. Del maestro. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Antes que entre la noche, cuando se va la tarde. Chao.